Hola, hola, soy Giselle González y te estoy invitando para que juntos descubramos anécdotas, pasiones, curiosidades, miedos de nuestros actores favoritos cubanos. ¿De quién se trata hoy? Actor, productor, director, ícono del cine cubano, novio, bueno, entre paréntesis, esposo, padre, cubanísimo. ¡Ay, qué emoción! No quiero parecer demasiado desajustada, pero estoy muy, muy emocionada. Bienvenido, Luis Alberto García. Hola, ¿cómo andas? Muy bien, yo feliz, feliz, feliz de compartir este ratico contigo. Te comento, es un juego de 8 colores, cada color tiene varios significados. Yo siempre voy a elegir uno de ellos y depende del significado, te voy a lanzar una pregunta. El orden lo vas a elegir tú. En tus manos está si empezar por el clímax o no. Ahí estamos, 8 colores. Verde. Verde. Es el color de la esperanza, de la nueva vida. ¿Qué le incorporarías y qué le quitarías al cine cubano de hoy? Le quitaría temores, prejuicios, lugares comunes. Y le añadiría vocación de riesgo, deseos de mostrar cómo somos, cómo pensamos, cómo vivimos, a qué aspiramos. Eso añadiría y eso le quitaría. Próximo color. Rosado. Sí. Rosado, aquí está, el amor puro. Tienes 4 hijas. Sí, Claudia, Camila, Vida y Viola. Y una nieta que se llama Andrea, que okay. Es hija de Claudia. ¿Y cómo se siente estar entre tantas mujeres? La pregunta recurrente de muchas personas es, bueno, te quedaste sin varón. Tú no querías jugar pelota. No, te digo la verdad. Yo siempre quise tener hembra. En mi primer matrimonio y en el segundo. Me encantan. Y siempre utilizo un argumento que es infalible y que me ha venido de maravilla. Siempre digo, cuesta más trabajo fabricar hembras. Tienen más misterio. Y la gente me dice, oh, ¿cómo se queda así? Aunque la palabra no es fabricar, las personas no se fabrican. Engendrar, ayudar a engendrar, muchachas. No, yo feliz con mis niñas. Próximo color. Blanco. Blanco, nobleza. Y quiero hablar de tu padre, uno de los mejores actores de todos los tiempos de este país. Luis, ¿cuál es la mejor lección que te dejó? Trabajar intensamente en lo que me gusta, creyéndomelo. Tratar de hacerlo lo mejor posible siempre, sin justificaciones, sin demoras, sin andar por las ramas. Investigar, crear, creer, arriesgarme y sobre todo respetar a la gente que trabaja conmigo y más aún a la persona que va a verte o que te escucha. Eso fue lo que me enseñó. Cuando me gradué, él no me había visto todavía. Entonces, me pusieron en teatro estudio y no en el Teatro Político Bertolt Brecht. Y de repente, haciendo la obra El Carillón del Kremlin, que la dirigió un director ruso, que era del Teatro de Arte de Moscú, codirigiendo con Miriam Lescano. Mi padre hacía Rybakov, que era uno de los protagonistas. El otro era Mario Balmaceda, que hacía Lenin. Y de repente me fueron a buscar a Teatro Estudio para que yo doblara con mi padre. Él hacía una noche y yo otra. ¿Y qué hacía tu papá en la puerta del teatro cuando salía? En la puerta del teatro. ¿Y te tocaba dar funciones a ti? En la puerta del teatro le decía a la gente, él lo hace más o menos bien, pero vengan mañana que lo hago yo y yo lo hago mejor. Cabrón que era. Vamos al próximo color. Oh my goodness, cada vez quedan menos. Naranja. Naranja, ok. Entre otras cosas es el color del cambio, de la aventura. ¿Y qué se siente compartir escena? Hablábamos de tu papá, ahora vamos a hablar de tu hija. Compartir escena con una de tus hijas. En el corto, los coleccionistas, ¿tienes otros planes? ¿Cómo es compartir escena con tus hijas? ¿Van a seguir el camino? No, a ver, están muy pequeñitas, tienen 10 y 9, y con esa edad realmente uno no sabe muchas veces cuál es su vocación. No todo el mundo es un niño loco y crazy como yo, que eso me gustó siempre, toda la vida ser actor, y a mis hermanos no. Okay. Hicimos un cortometraje, un corto de ficción que se llama Los Coleccionistas, con Guajiros Films, en el que no solo actúo con Vida, haciendo hija mía, sino que la fotografía, la dirección de fotografía la hacía Dami, que es la mamá de Vida, wow. Mi novia. La única que faltó ahí fue Viola, la dejamos en La Habana porque Viola es un remolino y podría haberse portado un poquito mal en ese rodaje y en aquellas condiciones en que se hizo. Mira, fue una felicidad inmensa, de verdad. Yo siempre me pongo nervioso cuando voy a actuar, la gente no lo sabe, me pongo muy nervioso. Pero en el caso de Vida, me ponía triplemente nervioso, porque quería que lo hiciera bien, no quería que tuvieran que repetir mucho con ella, porque sé que los niños en un rodaje se ponen tensos y llega un momento en que ya no quieren filmar o se molestan. Pero fue tan bonito, tan bonito, tan bonito, porque cuando le miraba los ojos era una extensión de ti.
una de las caras que más he visto en mi vida, ¿entiendes? Y me sorprendió y la gente se sorprendió también. Yo estoy loco porque salgan los coleccionistas para que la vean. Y ahora ya habríamos filmado la campaña, que va a ser un próximo mediometraje de Eduardo del Llano, y en ese actúan las dos conmigo. Y ahí actúan Vida y Viola, las dos, junto con Taimi Alvariño, que hace la mamá de ellas. Dos veces triple nervios. Uf. En los ensayos funcionaron de lo más bien y se relacionaron muy bien con todo el mundo. Así que yo espero que cuando vayamos a rodar, que son dos días, salga bien. Próximo color. Amarillo. Vamos con el sol y esa capacidad que tenemos de superar los obstáculos. Y quiero hablar de una anécdota. Cuando hiciste, a ver si de pronto no te acuerdas, un indio caníbal. Oh, ya. Patricio. En la película. ¿Y qué muchacha, pasó con el maquillaje, el sol? Dice que eso quedó muchacha, para historia. ¿Cómo muchacha. Es? A ver, mira, nosotros estábamos en Elisa y Patricio, que ya había hecho el brigadista, okay, y siempre ha sido fanático al cine, tenía una cámara de cine de 8 milímetros. Yo nunca en mi vida había visto eso. Con eso rodamos salidas que hicimos con un grupo de campismo que había en Elisa, locura, y de pronto un día dijo, oye, quiero hacer un cortometraje en broma allá en Cojima. Su empresa se llamaba Cojima Film. 8 milímetros. Y entonces, Néstor Jiménez, mi partner, y tu primo. Mi querido Vinagrito, y yo hacíamos unos indios con taparrabos y unas plumas, una cosa, una locura, aquello es una locura. Entonces, con pasta de dientes. Rusa. Con pasta de dientes hizo maquillaje de indio, Sioux, Apache, lo que tú quieras. Pero era todo el día filmando en los arrecifes de Cojima. A sol que rajaba las piedras, y en cuanto nos quitamos los maquillajes teníamos todo el sol de Cuba en los rostros y las marcas de donde había estado la pasta dental. Aparte había una bronca, una pelea o algo así, como unas ramas, y Néstor me dio un chuchazo por la espalda. Todo eso está filmado. ¿No tienes fotos de ese momento? Todas las tiene Patricio Wood Puyol. Mira para eso. Sí, claro, mira cómo... qué cabrón, te la dio a ti. Próximo color. Violeta. Violeta. Bueno, entre otros significados, el sueño. Tres palabras. Con la Cuba que sueñas. Mejor. Abierta, inclusiva. Vamos al próximo color. Rojo. Fuerza, pasión, entrega, situaciones extremas. Todo eso está en cada uno de los personajes que has hecho desde el día uno hasta hoy. ¿Alguna deuda con la escena cubana? Deuda siempre vamos a tener los actores, ¿eh? Eso también te va a pasar a ti. Yo no considero que haya hecho todo lo que quería hacer, ni todos los personajes que me gustaría hacer. Ahora mismo ya tengo 58 años, me gustaría tener 18, cosa que es imposible, pero... O sea, que siempre me van a quedar cosas por hacer, pero, en honor a la verdad, yo cuando me gradué empecé por el teatro. Y a mí el teatro me apasiona, de hecho. Pero luego comenzaron propuestas de series de televisión y de repente empezaron a pasar los años, diciendo, ya no he vuelto a hacer más teatro. Y mi formación fue eminentemente teatral, como la tuya, en Elisa, ¿sabes? Y estas son las santas horas, que esa es una de mis deudas. Lo que pasa es que, mira, te confieso, para mí los que hacen teatro son héroes y heroínas. Pasarse meses y meses y meses ensayando una obra. En el caso tuyo, por ejemplo, con Ludi Teatro ya tienen una sede y saben con certeza que van a estrenar. Y luego la cantidad de funciones es una decisión de ustedes como grupo, de la dirección, claro, del grupo. Pero hay muchos otros actores y actrices que hacen teatro y se pasan meses ensayando y luego hacen una función, dos funciones. Eso sí, el teatro es lo más difícil que hay para mí en el mundo de la actuación, lo más difícil. Todo ese proceso de ensayo y luego de enfrentarte al público y que cada noche sea una función diferente y tú vienes con un estado de ánimo diferente y vives y tienes problemas y vicisitudes como el resto de los cubanos de este país. Y tienes tu bebé, o tu niño, aunque ya esté grande, y todo eso Giselle se lo tiene que borrar de la cabeza y salir a enfrentar el toro porque ahí está el público sentado. Y en serio, yo le explico a mucha gente, chicos, no es que el cine sea más fácil, no es que la televisión sea más fácil. Por supuesto que en mi caso no pasa porque eres más famoso en un medio y no tanto en el teatro. O sea, para mí eso de la fama, para mí eso es absurdo. Es que las cosas se han dado así. Ha sido el medio que te ha abierto las puertas de una manera. Claro, y una cosa llegó a la otra. Pero cuando voy al teatro, te confieso, cuando voy al teatro, yo he ido a ver las funciones de ustedes. Yo lo sé. Cuando salgo, tengo como un par de horas o tres en las que me digo, mañana mismo voy a empezar a hacer teatro. Luego se me quita. Claro. Porque me da como una envidia sana, que recuerdo que la emoción que da estar actuando
con la gente ahí delante de ti, respirando, tosiendo, riéndose, emocionándose. Esa no la tiene la cámara. Ahorita decías, yo tal vez me ves loco porque desde niño siempre quise. Ahora yo te voy a hacer una anécdota mía. Tú dirás, ella está loca. Nosotros ya no somos de los que pasamos 6 meses ensayando una obra. Nosotros estamos de pronto 3 meses ensayando una obra. Nos ponemos como meta, los 3 meses ensayamos y damos función. Lo que más yo disfruto, obviamente, del proceso del montaje es brutal. Desde hace son 3 meses que llego destruida total, pero ese tiempo de funciones donde ya yo estoy con el público, eso no me lo quiero perder nunca. Siempre he sido como que muy reservada con eso. Yo creo que he sido una de las únicas actrices del grupo que jamás he tenido doble. Y ahí tú dirás, para hacer todas, estás para loca. Hacer todas las funciones. Todas. Es lo único que no me quiero perder. Y llevo casi 6 años sin dejar de hacer teatro. ¿Cómo se llama la obra en la que nos sentábamos en el público y ya tú estabas en escena todo el tiempo? Bosques. Yo te miraba y decía, yo, caballero, me gustaría hacer eso, por Dios. Y el público Bosques, adelante, y tú obviándonos a todos. Es una maravilla. ¿Todo bien? ¿Te has sentido bien, sí, con las preguntas? Genial. Niña, genial, Luis, por tu madre. Luis, te llegó a tu casa hace unas horas una cena de Pollo Bell, cortesía de Lavao Mi Cuba. ¿Cómo estuvo? Riquísimo, riquísimo. Cocinan de lo más bien, pero requete bien. Y este momentico de regalitos que llegó a tu casa también hace un ratico, de un artista de la plástica, del Figueredo. Oh, mira. Dice por atrás, para Luis Alberto García, con respeto, admiración y cariño, Edel. Esto es la ciudad. Ok. Ay, míralo, ahí en se puede ciudad. Ver bien. Y detrás está Gris, pero ahí fue donde puso la dedicatoria. Qué lindo, por Dios. Está muy bonito. Bueno, vamos a 8 instantes para conocer un team más a Luis Alberto García. Preguntas rápidas, me vas a responder lo primero que te venga a la mente. Ajá, ahí Dios. Vamos. ¿Dormir o preparar el desayuno? Preparar el desayuno. ¿Tu mayor temor? Que me pase algo y no poder estar ahora mismo con Dame y con Vidi, con la que están pequeñitas. ¿Quién te ha dado la bofetada más grande en la escena cubana? En escena. Kiki Álvarez, en Algo Más Que Soñar, me dio una bofetada que se repitió muchísimas veces, muchas tomas, hasta que Eduardo Moya dijo, esa es. No era su cara. Beatriz Valdés me dio varias gigantescas también. Esas son las dos que más recuerdo así. ¿Y la que te dio Luisa María Jiménez en Elisa? No, al revés, yo a ella. ¿Cómo fue? Nosotros hacíamos la grabación de ese año de crear el teatro norteamericano. Teníamos un profesor soviético y claro, como el ruso no sabía español, me decía, dame más duro. Y yo, Luisa, a ver, estamos ensayando. No, pero tienes que darme la galleta más dura. Luisa, mira, que no me lo tienes que hacer. Bueno, Luisa, pero oíjeme, era todo el tiempo ahí con la pituita de dame más duro. Y yo diciendo, mira, Luisa, mira el tamaño que yo tengo, Luisa. Si yo te doy una bofetada, de verdad, con todas mis fuerzas, primero es un abuso y luego puede pasar algo terrible. Que no. Porque ella siempre ha sido una actriz que busca la verdad, ¿no? La verosimilitud. Y entonces me decía, es que me va a ayudar a mí, yo necesito que me la des más duro porque me va a ayudar a mí. Y el día de la prueba, desde las 7 de la mañana estaba esa niña, acuérdate la galleta. Empezó aquello repleto de gente en el aula más grande de toda Elisa, los padres, los profesores, los agentes de otros grupos, todo el mundo para ver aquella cosa. Y Luisa María en escena con los ojos, mirada de espalda para el público, con los ojos. Dame la galleta. Clara. Sí, dame la galleta. Sí, ríete. Niña, llegó aquello y dije, bueno, ya yo voy a complacer a Luisa, esto no tiene nombre dentro de la humanidad. Y le suelto la bofetada y Luisa empezó a desmayarse, agarrada de un tubo que había en la escenografía y ella se iba cayendo, desmayada, noqueada. Lentamente. No, y yo y el profesor ruso queriendo matarme desde la pata. Y tuvimos que cambiar un poco el curso de la escena y entonces yo, que era un burro y un bestia, el personaje, quiero decir. Claro. Ayudarle a levantarse para que pudiera seguir la escena. Bueno. Seguimos. Del 1 al 10, ¿cuánto de Nicanor y en Luis Alberto García? 10. ¿Cuántas películas llevas? Intenté contarlas, pero no pude. No sabes. No, yo sé que pasan de 140. De hecho, nada más que por curiosidad, cuando terminemos esto, yo voy a ir a ver. Ok, y voy a terminar con una palabra y me vas a decir qué sensación te trae. Melancólico mulato. Ah, quién sabe, ¿no? Mi hermano, no me va a alcanzar la vida para agradecer el amor y el cariño que ese hombre me tiene y que yo le tengo, porque es recíproco. Y fue lo más lindo porque yo sabía quién era él, pero él no sabía quién era yo. Y a raíz de algo que sucedió una noche en su casa, había mucha gente y yo estaba. Él me dijo, yo quiero ser amigo tuyo. Y eso cuando te lo dice un tipo como Joaquín Sabina, tú dices,
bueno, ¿y esto qué cosa es? Y empezó ahí una relación de años. Llevamos a ese poeta, llevamos a ese artista, a ese hombre, a clase, de verdad. Es que yo me emociono fácilmente. Y él también, ¿sabes? Aunque él vaya por ahí de irónico y de inteligente y de cínico en ocasiones, es una persona extremadamente sensible. Bueno, si no, no haría las canciones y los textos que se gastan. Luis, no hemos hablado de algo, y ahí va mi pregunta bomba. ¿Qué pasa cuando se está en una fiesta con Luis Alberto García, con la música? Oh, bueno, lo usual es que me digan, ay, encárgate de eso, anda, encárgate de la música tú. Yo lo hago con mucho gusto, lo que pasa es que a veces me rompo a tiempo de la fiesta, ¿entiendes? Entonces les digo, a ver, tienen que darse cuenta que todos están conversando, bebiendo, divirtiéndose, haciendo chistes, en conciliábulos por ahí, y yo, me tienen al lado el equipo de música, porque además tampoco es, pon una lista y vete, no lo van a excluir, pon la música, y nosotros nos vamos a sentar. Bueno, ok. Lo que pasa es que para mí todo en la vida es música y todo tiene una música detrás. Entonces, con tal de que la gente se divierta, me gusta mucho divertir a las personas. Cuando yo comencé en el Sauce con Fran Delgado a hacer la máquina de la melancolía, que es la discoteca esa que hacemos domingo tras domingo desde hace 11 años, los dos primeros domingos me sentí fatal porque yo decía, Dios mío, la gente va a pensar que me va tan mal como actor que no he tenido más remedio que meterme a DJ. Pero ya el tercer domingo, Isel, me divertía tanto, me hacía tan feliz ver a la gente divirtiéndose con las cosas que Fran y yo sacábamos de la chistera como si fuéramos magos. Esa cosa de ponerte una canción que tú no escuchas desde que tenías 12 años, 13, 15, tu primer novio. ¿Tú sabes que Luis Alberto no baila desde aquella famosa rueda de casino en la discoteca de la Cueva en el serial Algo Más Que Soñar? Luis Alberto realmente lo que le gusta es hacer bailar a la gente, ver bailar a la gente. Yo creo que es un voyeur en el baile. Por eso en el 2004 lo invité a mi discoteca que hacía en la casa de Ana y llevó aquel iPod, que fue el primer iPod que yo vi, pinchaba la música del iPod, tremendo swing. Por eso cuando se dio la oportunidad de hacer una discoteca en el Sauce, en el que primero pensé fue en Luis Alberto. Y ya llevamos 10 años poniéndole música a la gente todos los domingos haciéndolos bailar. ¡Ay, qué lindo! Ese es mi príncipe, ese es mi carnal. Ese es otro consumidor de música, pero un tipo muy violento que sabe muchísimo, aparte de que es un músico, pero sabe lo que dice. De verdad que hemos logrado hacer un teamwork que funciona muy bien. Tengo testimonios de una persona que habla de ti con una admiración, con un respeto. Yo creo que escribe como en sonetos cuando habla de ti. Si ves a Luisito en una fiesta, está con la gente que quiere, se siente a gusto donde está, si no, no estaría, no lo dudes, pero tampoco dudes que está poniendo la música. Él ahora es DJ y cobra por eso, pero él siempre, toda la vida, altruistamente fue un DJ nato. Yo recuerdo una vez que él me vio ahí muy cerca del baffle, embelesado con una música de George Benson que él tenía puesta y yo tarareándola. Y me dice Lucho, se ve que te gusta, patro. Al otro día se apareció con esto. ¡Ping! Un disco de George Benson para mí. Para patro, la tapa, así nos decimos. Que se lo disfrutarás como nadie. Con cariño eterno, Luisito. Y las siglas de George Benson. Yo sé que estas cosas te gustan, Lucho. Lo voy a guardar, ¿sabes dónde? Mira, chica, se lo guarda en el corazón, qué bonito, padre. La tapa sale a decirle a la gente el tipo, ¿no? En lugar de decir el tipo, él te decía la tapa, o sea, la tapa, padre. Ay, qué lindo, Luiso, gracias, de verdad, es un lujo compartir un ratico contigo, de verdad, con tu sencillez, tu humildad y lo grande que eres. Gracias a ustedes, mija, gracias a ustedes, de verdad, Giselle. La mía que ha sido lo más bonito y agradable y todo tal. Un besote grande, Luis. A ti, mi vida. Feliz, love feliz. You. Love you. Chao, chao. Bye.
Pero qué lujazo compartir este ratico con Luis Alberto García. Bueno, cuéntame si me notaron demasiado así, como que nerviosa. Sí lo estaba, no es un secreto, pero ¿quién no cuando se está delante de este hombre tan grande de nuestra cultura cubana? Déjame en los comentarios qué te pareció. También déjame a quién te gustaría que esté invitando la próxima semana. Sí, déjame el nombre de tu actor favorito, de tu actriz favorita, que yo siempre voy a intentar complacerte. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Alabado Mi Cuba, Recarga Rápido, Domicilio Habana, Frag and Life, por hacer posible de este espacio. Nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Dilo para que se te pegue. ¿A qué hora? 3. ¿Cómo se llama? A todo color. Y con el invitado que tú elijas. Este programa ha sido realizado gracias a la colaboración de Recarga Rápido, la compañía de recargas a Cuba que debes usar. Alabado te sorprende. Comidas a domicilio para tus familiares en Cuba. Domicilio Habana, entrega de alimentos a tus familiares y amigos en Cuba. Fragan Light, las mejores velas orgánicas.